Bueno, presentate y contame cómo se sintieron durante el partido. Me llamo Esteban Román Torres y jugamos con la escuela comunitaria. Y nada, estuvo muy peleado, pero lo ganamos 2-1. Contame cómo son los entrenamientos y cómo se siente sabiendo que falta poco para que termine la competencia y empezar a cada vez a soñar más grande. Y nosotros entrenamos en un club que se llama Sociedad Fomento. Entrenamos ahí cuando tenemos educación física. ¿Sensaciones de que están más cerca del objetivo? En semi ya estamos. A ver cómo va. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, bueno, ¿cómo te llamás? ¿A quién representás? Y contame, ¿cómo se sintieron en el partido? ¿Friccionado por momentos? Sí, soy Leandro Arriola y de adentro tuvo partido trabado mal. Pero bueno, por suerte pudimos hacer en la última jugada un gol. Pudimos saber, ¿no? Contame, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Cómo te prepara la cabeza en partidos como estos? Y nada, pensamos en ganar, solo ganar, nada más. Y bueno, entramos y dejamos todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, bueno, ganaron un partido desde los puntos penal. Bueno, ¿cómo lo vivieron? Y buenas tardes, mi nombre es Ilan Villalba y vengo a representar el colegio número 22 de La Pilarica y lo vimos bien, peleado, pero bueno, se nos dio el gol al último momento y bueno, acá estamos. Hay que seguir practicando para seguir mejorando. Contame, ¿cómo son los entrenamientos de cara a los partidos? Y los entrenamientos practicamos en el colegio con el profe en educación física y nada, hay que seguir mejorando para salir campeones y irnos a Mar del Plata. ¿Alguien a quien quiera mandarle saludos? No, por ahora no. Bueno, muchísimas gracias.